De modo similar al rastreo de referencia a objetos, el rastreo polar también genera líneas de vector temporales, solo que en ángulos especificados. Para configurarlo, usamos el menú Herramientas, Parámetros de dibujo y del cuadro de diálogo podemos especificar los ángulos en los que se van a presentar estas líneas. Incluso podemos añadir ángulos en valores muy especiales, por ejemplo, a los 17 grados y otras características que explicaremos enseguida. Por lo pronto, veamos un ejemplo de cómo funcionan estas líneas temporales. Voy a iniciar, como en otros casos, un comando de dibujo. Voy a capturar el primer punto de la línea que quiero dibujar y voy a mover el cursor. Observe que ahora, independientemente del rastreo a referencia a objetos que he desactivado, tenemos líneas de rastreo temporales en ángulos en incrementos de 5 en 5 grados. Voy a acabar esta línea que quedará dibujada a 30 grados a partir del primer punto. Voy a dibujar una segunda línea. Voy a capturar el primer punto y de nueva cuenta observe cómo es que el rastreo polar va presentando líneas temporales en incrementos de 5 en 5 grados. Puedo ver la de 17 que configuré hace un momento. 15, 17, ahí está. En la etiqueta que acompaña siempre al cursor. Voy a dibujar esta segunda línea y concluir el comando. Volvamos al cuadro de diálogo para configurar las características del rastreo polar. Utilizo de nueva cuenta el menú Herramientas, Parámetros de dibujo, en la ficha Rastreo Polar. Observe ahora las secciones que tengo a la derecha dentro del cuadro de diálogo. En una, puedo desactivar el rastreo polar para que el rastreo de referencia a objetos solo genere líneas de rastreo temporales ortogonales, es decir, horizontales o verticales. Si la opción es la segunda, funcionará el rastreo de referencia a objetos mostrando también rastreo polar. A su vez, puedo indicar que las medidas del ángulo polar sean absolutos, como las que estaba yo utilizando en este momento, o sean relativas al último segmento, lo que generará coordenadas de ángulo relativas, es decir, siempre relativas al último punto. En cualquiera de los dos casos, con el botón activado, puede funcionar el rastreo polar independientemente del rastreo de referencia a objetos. Finalmente, considere que puede tener ambos rastreos activados y ambos funcionarán en pantalla durante el dibujo. Voy a activar el botón de rastreo de referencia a objetos y tengo activado además el rastreo polar, aunque el rastreo polar está implícito en el rastreo de referencia a objetos. Inicio de nueva cuenta un comando de dibujo, tomo una referencia a objetos y observe cómo a partir de dicha referencia se generan no solamente líneas de rastreo ortogonales, sino también en los ángulos especificados. Voy a señalar una segunda referencia y observe cómo es que ahora yo tengo dos líneas de rastreo temporal y que en la etiqueta que está a un lado del cursor puedo ver los ángulos, la de 17 grados que se refiere al primer punto final que indiqué y la de 80 grados que se refiere al segundo punto final que también indiqué. Al moverlos, dichos ángulos también se actualizan y podría yo ahí capturar puntos a partir de la geometría de los objetos dibujados, pero que no corresponden exactamente a ninguno de los dos a través de estas características.